Está con nosotros, vamos a abrir como abrimos la semana pasada con sí, nuestra sección de invitados. Están con nosotros los muchachos del Foro Hídrico, a quien, bueno, vamos a saludar ahora para que, bueno, para que nos cuenten cuál es la realidad de todas las cuestiones que tienen que ver con el tema de infraestructura hídrica, específicamente de Lomas de Zamora y de otros lugares de la región. Así que los saludamos. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Bueno, está con nosotros Jorge Gómez y Walter González. Se me había olvidado el nombre. Del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Así que bueno, lo que queríamos consultarles, muchachos, es de acuerdo a cómo se estuvieron dando las últimas precipitaciones en la región, donde hubo cantidad enorme de damnificados. Ustedes vienen trabajando hace muchísimo tiempo en concordancia con vecinos y demás, y se comunican de forma directa en ocasiones con la gente que es responsable de hacer esas obras. ¿Qué información les han dado en los últimos días? ¿Qué les pudieron decir? ¿Qué soluciones, si es que hubo alguna, les pudieron dar respecto a, bueno, a toda la lo que estuvo ocurriendo con las inundaciones aquí en la región? Sí, perdón, primero quería aclarar de que estamos dentro de un espacio que se llama la Unidad Barrial de Cuartel Noveno, nosotros como Foro Hídrico. Nosotros, en definitiva, del Estado no recibimos ninguna respuesta. Lo que sí venimos recibiendo día a día son cosas que hacen que perjudican más a todo lo que los vecinos vienen reclamando. Y nosotros dividimos esto en dos sentidos. Una es por lo que pasó en la semana última, el fin de semana, donde fue algo muy grave para todos los vecinos, sobre todo de la Cuenca Baja, de lugares más arriba también, pero sobre todo de la Cuenca Baja, es dividir en un reclamo de ayuda inmediata a los vecinos damnificados más vulnerables, ¿no?, que han perdido todo, desde heladeras a colchones, ropas, en una ayuda inmediata, y otra, seguir reclamando al Estado nacional, provincial, municipal y a la autoridad de la Cuenca Matanza-Rachuelo de que ejecuten las obras que venimos reclamando. En primer lugar, lo que sería en la cuenca del Arroyo Galíndez, nosotros venimos reclamando una obra que dé solución final a la problemática de los barrios de Templo y otros lugares, que cada vez que hay fuertes lluvias terminan los vecinos con el agua, en muchos casos, dentro de las viviendas. De hecho, si uno va de visita a muchos lugares de Templo, se va a encontrar con que vecinos tienen compuertas en sus viviendas. Después, en la cuenca del Arroyo Unamuno tenemos una obra que es el aliviador este del Arroyo Unamuno. Hace 9 meses que la obra está paralizada por un gasoducto. Y después en la misma cuenca del Arroyo Unamuno tenemos el aliviador Pío Baroja, que tiene compuertas manuales y que cada vez que colapsa por su destada o tormenta el Matanza Riachuelo, el agua del Matanza Riachuelo va a parar hacia los barrios, hacia adentro. Muchos barrios de Fiorito terminan inundados por el retroceso de las aguas. Hay que reconocer también que en la última tormenta, por lo menos, fue atípica a comparación de los últimos temporales, ¿no?
¿Cómo impactó en esta zona? Ustedes son referentes del cuartel noveno. ¿Cómo impactó, digamos, en la, cuanto a la cantidad de calles anegadas, cantidad de gente que tuvo que ser evacuada, ayuda que necesitaron? ¿Cómo impactó? Lo que vemos es que esto se agravó por esta lluvia, bueno, la verdad que impensada, ¿no? Pero esto ya venía sucediendo, por lo que yo marcaba hace un rato, porque a esto hay que sumarle el estrangulamiento que hacen cuando construyen el puente de la Garra sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, achicaron el cauce del Matanza-Riachuelo en forma muy, muy evidente, alrededor de 7 metros del cauce. Lo han achicado porque han puesto pilotes y han hecho un tabique de tosca para proteger los pilotes. Entonces el agua hacia el río de la Plata no sale por el mismo cauce. En las lluvias de abril y mayo de este año, muchos barrios han terminado inundados por esta situación, de que la salida del agua no es la misma que salía anteriormente. ¿Esto qué significa? ¿Que no se prevén los ejecutores de la obra que podían llegar a pasar esto, digamos, a tener este impacto en los barrios? ¿Cómo lo ven ustedes? Hace 15 días tuvimos en una reunión Compromiso en Serio donde les llevamos fotos de esto y decían que desconocían esta situación en el puente de la Garra. Les llevamos fotos. ¿A quién les llevaron? A Infraestructura. ¿Del municipio? No, de la provincia de Buenos Aires. ¿De la provincia de Buenos Aires? Sí. Estaba el doctor Donofrio, el ingeniero Donofrio y otros funcionarios de la primera ala del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y que manifestaron no conocer la obra? No, es que desconocían. Nosotros le pedíamos si se hizo un estudio de impacto ambiental sobre este caso y desconocían. Así como también desconocían un bypass que se hace en el canal Mujica hacia Villa La Madrid, por debajo de la vía del Belgrano Temperley. Desconocían. Que agrava toda la situación de Villa La Madrid, Villa Amelia y otros lugares, porque es el traslado de aguas de una cuenca a otra cuenca. Y nosotros le planteamos por qué no se soluciona con una obra de saneamiento el problema que hay en el Santa Catalina. Por eso digo, que cada vez que hacen algo para agravar la situación. En la zona de Canin, que es donde comienza el arroyo de Santa Catalina, en los humedales que había, en los reservorios de agua que había allá arriba, han levantado el terreno en forma formidable, han construido barrios cerrados, entonces donde colapsaba por lluvia toda esa zona, donde el agua se estancaba y después lentamente venía hacia el arroyo Santa Catalina, es algo que viene en forma violenta porque no existen más los humedales. Y eso se agrava cuando empiezan a hacer un relleno alrededor del año 2014 en el valle de inundación del Santa Catalina, que sería pegado al Matanza de Riachuelo. Varias hectáreas de un terreno muy bajo que cada vez que colapsaba el Santa Catalina inundaba todo ese valle de inundación y esa agua no terminaba en la vivienda de los vecinos. O sea, hay dos hechos importantísimos que terminan jodiendo la vida de los vecinos. Cuando digo la vida de los vecinos es arruinándole la salud, teniendo chicos con varios días sin clases. En esta última lluvia los chicos tuvieron 3 días sin clases. Porque todos pensamos que el día martes comenzaban las clases porque el lunes los auxiliares limpiarían, desinfectarían la escuela, pero el lunes a la madrugada, martes a la madrugada, vuelve con la bajada del agua de la cuenca alta, los barrios se vuelven a inundar y la escuela, el jardín 945, 94 y otras escuelas terminan totalmente inundadas de nuevo. O sea que las clases recién comenzaron el día miércoles. Eso te quería consultar, Jorge y Walter. Les recordamos a quienes, bueno, recién estaban enganchando a la transmisión tanto de Facebook o vía internet por www.telecreativa.com. Están con nosotros Jorge y Walter del Foro Hídrico de Lomas de Zamora hablando de toda la situación problemática que causaron las intensas lluvias de la semana anterior y bueno, y todo lo que causó en los diferentes barrios de la Cuenca Baja de Lomas de Zamora específicamente, pero es un problema que ha aquejado a la región en general. Hablabas de los vecinos, Jorge o Walter, quien quiera responder. ¿Qué solución inmediata se le pudo dar a la gente? Porque a nosotros, realmente como medio de comunicación, y sobre todo lo que es el trabajo que hacemos en redes sociales, nos ha llegado una cantidad, pero enorme, enorme de fotos y videos y de gente que decía, por favor, si pueden, publíquenlo. Por favor, pongan esto, avisen sobre esto, porque habían pasado ya dos, tres, cuatro días de la lluvia y el agua seguía.
y era gente que no recibía respuesta de ningún tipo porque no podían hacer nada para sacar el agua porque estaba todo inundado, o sea que el agua no corría. Y bueno, como nombraba Jorge hace un rato, perdían electrodomésticos, muebles, chicos, bueno, con los chicos que tienen problemas, que son electrodependientes, también hemos visualizado un caso, hablamos con Mauro Estefanis de la Asociación Argentina. ¿Qué decían los vecinos? ¿Qué les decían a ustedes? ¿Qué se podía hacer para poder paliar la situación? Nosotros tenemos que ubicar más o menos que desde el centro de Lomas hasta los barrios de Cuartel Noveno hay más o menos 11 metros de diferencia. Entonces, todo lo que llueve en el centro de Lomas va a parar vía distintos arroyos a la zona de Cuartel Noveno. Entonces, eso desemboca en el riachuelo. Antes desembocaba en forma natural. Lo que necesitamos nosotros es una obra integral que tenga en cuenta los distintos niveles de lluvia de acuerdo a las estaciones, y vemos que cada vez son más, bueno, pero esto tiene que ver el tema de la deforestación, una serie de cuestiones ambientales que son más complejas. Claro. Pero concretamente en el hábitat, la situación de infraestructura en los barrios de Loma de Zamora, porque no solamente fue en Loma, fue en Quilmes, fue claro. En La Plata, fue en La Matanza, sí, en fue también en Villa Jardín. O sea que está en riesgo toda la población de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y nosotros tenemos que denunciar también que hubo muertos, ¿no? Hubo una vecina muerta en Villa La Madrid, en la calle Bolivia, 4.900, a cuatro cuadras de la feria, la famosa feria Culpiña. Después otro bebé en La Matanza que sí. Se le cae a la mamá. Y a esto tenemos que sumarle, bueno, que los cuadros crónicos, por ejemplo, en el tema energético, fíjate lo que pasó, hubo electrocutados, se incendiaron casas, se queman viviendas, o sea, es un caos la infraestructura y el hábitat de los habitantes de Cuartel Noveno y de gran parte del Gran Buenos Aires. O sea que es una situación muy delicada y que requiere de cirugía mayor en cuanto a la infraestructura, y esto por eso es que unimos distintas organizaciones sociales y políticas para darle una solución integral al problema que se agrava con la emergencia alimentaria, la emergencia educativa, la emergencia laboral, la emergencia en todo sentido, porque acá hay una tragedia social. El que no lo quiere ver es porque está mirando para otro lado. Entonces, ahora, una última pregunta, apunta más que nada que ustedes, junto con otras organizaciones, otros movimientos, fueron hace poco al municipio. Sí, de Lomas. ¿Qué le dijeron del municipio? ¿Y qué, a ver, qué funcionarios, si es que tuvieron la oportunidad de juntarse con algún funcionario, qué fue lo que hablaron? Sí, en realidad funcionarios había muchos. Había tantos y tan preocupados porque nosotros ocupamos pacíficamente el hall de entrada porque era una situación extrema. Y nosotros ocupamos pacíficamente para que den una respuesta inmediata a las situaciones de emergencia que había. Porque a un pibe que tenés con un metro de agua, no podés ir y tomarte el 60 e ir a discutir con funcionarios que sabemos que la respuesta va a ser de acá a dos o tres meses o dos o tres años concretamente. Por eso es que fuimos en una situación de extrema emergencia a que den soluciones inmediatas. Se comprometieron a solucionar, bueno, todo el tema de limpieza de conductos, boca de tormenta, que hace rato que no hay una cuadrilla que realmente esté dedicada a la zona de Cuartel Noveno. Necesitamos Vactor, que son los que limpian justamente las tuberías. Necesitan más tecnología, necesitan más elementos y necesitamos también, así como cuadrillas, que trabaje más directamente sobre la situación crítica de
las redes eléctricas, el tema de las cloacas, porque se desbordan los pozos en las escuelas. Y bueno, es una situación de tragedia social, por eso la unidad barrial y el foro hídrico también va a participar en la defensa de todos los luchadores sociales que están en contra de este proceso de saqueo al pueblo. Y bueno, el 27 va a haber un recital, un repudio justamente a la persecución de los luchadores populares en la toma de Lomas de Zamora, que es en Boedo y Las Vías. Así que los invitamos a todos a que participen, y que el proceso es de unidad de todos los que realmente quieren cambiar de verdad y ponerse a trabajar a favor de la justicia social de nuestro pueblo. Muchachos, agradecerles mucho por haber venido aquí. Estuvieron con nosotros Jorge y Walter del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, de la unidad barrial de Cuartel Noveno. Escucharlos a ellos también es escuchar a miles de vecinos que están atravesando esta difícil situación, no solamente cualquier Cuartel Noveno, sino también otras localidades, no solamente de Lomas de Zamora. Así que es muy valioso tener el testimonio de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Así Todo Televisión.